Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en el anterior capítulo ya nos fuimos al Palais de León, en el cual podemos entrar gracias a Ouyang. Y resulta que en ese palacio parece que hay gato encerrado, pero no podemos averiguar. En ese palacio como que hay algo sospechoso, pero no podemos averiguarlo de momento. Pero si sí conseguimos una pista, que es que el Marqués de León, el único que conoce la sala del trono del Marqués de León, es el canciller, el cual no nos dice de buenas a primeras. Tendremos que pegarle un buen susto para que se vaya a donde está el trono del Marqués de León, el Marqués Regente. Y ahora sí, vamos a la mina de Mamón a conseguir el barril de pólvora. Y resulta que hay enemigos fuertes. No me acuerdo si ya conseguí objeto o no hay nada. En fin. Ahí tenemos alma extraviada y unos tunantes. Vamos a lanzarle mini tornados a los tunantes junto con los mini incendios. Y sí, como que la magia de mina no se limita a la curación, sino que también puede, sino que también tiene magia de viento. Mini incendio. El tunante conoce mini incendio, pero no tiene suficientes PM. Pero Maya sí. Y con eso derrotamos a los tunantes y a la alma extraviada. Y hay un cofre. Y dentro de ese cofre, una baraja de tarot. Perfecto. Perfecto para Mina. Aunque le baja ataque, así que no, más bien se recomienda para usarlo como herramienta. Voy a hacer una demostración, el hombre tigre y el vampiro guerrero. Vamos a hacer una demostración de lo que es capaz el tarot de plata. Vamos con el vampiro guerrero porque ese es más problemático, como lo habrán notado. La justicia. Sí, no sirvió la justicia. El tarot como que tiene muchos arcanos. La justicia. Solamente voy a usarlo una vez, porque si lo uso varias veces terminará por sacar el loco, el cual es como atacar a los propios aliados. Y aquí hay barriles, los cuales destruir. Y ahí está un tipo. Hace tiempo tuve aquí muchos amigos, pero ahora están todos muertos. Creo que ya va siendo hora de abandonar este pueblo. Muy sabia decisión, amigo. Y conseguimos una simiente de vida. Curiosamente, las simientes de vida se encuentran en tumbas. Esta vez vamos a usar la mina. Sí, más salud. Simiente que encuentro, simiente que gasto. Escorpión metálico. Vamos a mirar.
Vamos a usar el agua bendita en ese escorpión metálico y malla, mini ataque ignio en el tunante. Y sí, como vieron, también se puede hacer daño con el agua bendita. No sabía que también tenía ese uso. Por lo visto, parece que Mina tiene más poder de ataque que Maya. Bueno, por lo general los casters son así. Tienen muy poca fuerza física. Pero en magia... En magia como que es otra cosa. Mini tornado, mini incendio. Y ahí tenemos los peso plumas. El poder de la pigmentación. Espero no cometer un error al usar mini tornado en lugar de mini curación, porque ese error podría costar esta batalla. Mini curación para Maya, mini incendio y mini incendio para los peso plumas. Uno menos. Y creo que ya va siendo el momento para usar la curación total. Ahí curamos al grupo automáticamente. Dinero. Y nada más. Y ahí tenemos un barril, una tinaja de pólvora. Bueno, barril, tinaja es lo mismo. Prácticamente. Vamos a hablar con esos tipos. Puedo toparme con monstruos o encontrar gas, pero hasta que no encuentre oro no me marcharé. Habéis venido a por la pólvora, ¿verdad? Creo que en ese cofre debería haber una tinaja. Toda vuestra si la quieren. Aunque no servirá de mucho, es tan húmeda que tan solo servirá para provocar un ruidoso estallido. Es justo para lo que necesito. Telewida. Ya Maya, ya Mina ya puede usar teleregreso y telewida. Así que bueno, voy a ir al Palis de León. Aunque... No, vamos primero a ir al a Domundie, nada más para curar, porque presiento que se viene una batalla bien tocha. La ventaja de ser nativo de este pueblo. Y ahora sí, nos vamos a al Palais de León. Y listo. Y ahora sí, es hora de usar la tinaja de pólvora. Y le provocamos un susto al canciller. Seguimos al canciller. No estoy. Y listo. Lotería. Y vamos a pulsar el botón y ahí abre un pasadizo oculto. Y sin más que decir, pasamos. Vamos a hablar con el marqués. Ah, las bellas hijas de mi pop
ble, mi pop, pop, ble, maestro, maja, bala, ¿qué? ¿Quieren vengar la muerte de su padre con Cami, con Tamoa? ¿Qué gam, le gam, Balzac? Vuestro padre era ega un estúpido, ni siquiera sabía lo que había descubierto, el secreto de la evolución. Oh, qué pena más grande. Si se hubiera dado cuenta de su poder, podría haberse convertido en el señor del mundo. Ahora lo comprobaré. Mi tour de force. Evolución sin límites. Así que por eso acabó con Mahabala, por no sacar provecho del secreto de la evolución. En fin, vamos a usar el, bueno, ya que tenemos el orbe del silencio, ¿por qué no? Mini incendio, aunque debería usar la debilitación. Y listo, incapaz de lanzar conjuros, perfecto. Ahora sí. Sé que debía haber lanzado... No, vamos a usar la carta de tarot. Vamos a ver qué nos sacará. Vamos a debilitarlo. El sol. Y el sol nos cura. Aunque solamente cura a Mina porque es a ella quien le ha hecho daño. Perfecto. Y le bajamos la defensa. Y ahora sí, atacar. Otra vez la defensa. Toma. Y bajamos otra vez la defensa. Ya no le puede bajar, así que bueno. Empecemos con la ofensiva. Mi incendio. Uy, mira qué poder. Por precaución, mini curación hacia Mina. Mina es la que está llevando más daño. Y ahí tenemos a Balzac convertido en un monstruo por el secreto de la evolución que Mahabala ha descubierto. Y toca que volver a usar el orbe del silencio. Bueno, no será necesario, ya que Balzac es derrotado. Mina aumenta de nivel. Y Maya aumenta de nivel. Y con ese nuevo conjuro, mini explosión. Balzac, eres bobo. No deberías haber bajado la guardia. Solo sobreviven los más fuertes. Por eso no puedo confiarte este lugar. El señor Xaro nunca lo permitiría. Maquis de León. Moa solo estaba, se lo juego. No se lo comenté al señor Sago. No tengo intención de verte muerto. Por ahora, ahoga. Aloas, debo presentarme
a las hijas de Mahabala. Soy el Marqués de León, el heredero legítimo de esta tierra. Es Amoa a quien queréis. Amoa al que debéis enfrentaros en combate. Bien, Angar. Y un jefe tras otro. El Marqués de León. Qué casualidad, un león. Bueno, hora de la mini explosión. Uy, no pudimos hacerle el orbe del silencio. Vamos a estrenar esa magia. No fue una pena que no tenga nada para curar. ¿Qué tal mini incendio? Se acabaron con... Han derrotado a Maya y a Mina. Ah, ya han recuperado la conciencia. Sois las hijas de Mahabala, ¿verdad? Mina y Maya, ¿no es cierto? Ya. Vamos a... Primero, antes de hablar con el señor, vamos a ir por... a destrozar barriles y usar la simiente de fuerza en Mina. Simiente que encuentro, simiente que gasto. Y nada más. Wow, hay un espacio por aquí. Soy el antiguo rey de esta tierra, mi pueblo. Todos creen que he muerto. El hombre al que habéis enfrentado es mi hijo. Bueno, en realidad ha vendido su alma a los a las terribles fuerzas del mal. Incluso ahora habla raro. Todavía no pueden derrotarlo. No son lo bastante fuertes. Abandonen esta tierra ahora que todavía pueden y acumulen fuerzas. Puedes zarpar desde aquí. Encontrarán unos pasajes sin utilizar. En el agujero de aquella pared. Hagan con ellos. Y huyan. Prométeme que volverán algún día para ayudar a que mi reino recupere su condición anterior. De acuerdo. Que así sea. No veo nada. Gago, ni oigo nada gago. Puedo volver a Monsueño Repagadoc. Bueno, ese guardia. Bueno, hora de abrir el cofre. Y conseguimos un pasaje. Perfecto. Un pasaje para Endor. Oh, ahí está. Oh, ¿cómo han logrado salir? Oh, por Chiva. El guardia nos ha visto. Estamos en peligro. Los prisioneros Gross no escaparán. Guardias, apresadlos. Bueno, Ouyang como que está al pie del cañón para... Bueno, no sé para qué salí si puedo usar el teleregreso hacia Jabre León. Y vamos al barco. Ahora sí. Ups, me equivoqué. Ah, creo que me equivoqué de ruta. Pero no sin antes usar la palmatoria. Ah, no ocurre nada. Bueno, una pena. Quería ver cómo es el bar en este lugar, pero bueno. En el anterior capítulo no me había dado cuenta de eso, de todo. Por más. En fin. Y ahora sí. Bueno, primero lo primero.
Y listo. Perfecto. Y ahora sí. Tienen un pasaje, ¿verdad? De acuerdo. Todos a bordo. Zarparemos en breve. Y nos vamos. Siguiente destino, Endor. Ah, rumbo a Endor. Por fin. Me pregunto cómo será ese lugar. Ah, oh, qué impaciencia. Vamos a ir a... Bueno, primero vamos abajo. Más que nada. Mademoiselle, desconozco las aventuras que han sufrido en esa tierra. Pero no desesperen. A bordo encontrarán a personas más afortunadas y a otras que no lo son tanto. Todavía nos queda vida. Debemos disfrutar de la alegría de vivir. Susi, ¿por qué no? ¿Por qué? Oh, ¿por qué? No, intenta calmarte, Yorick. Hay muchos más peces en el mar. Y también mejores. En el sitio donde van. Pero, ¿por qué? Mal de amores. Me llamo Marco. Hemos ido de viaje para ver a papá... Pero Heidi dice que ya nos tenemos que ir a casa. No es justo. Todavía no se lo voy a contar a Marco. No puedo. No podría soportar el dolor. Tiene que crecer antes de que lo pueda entender. ¿Por qué no hemos partido aún? Estas cosas hay que tomarlas con calma. En un barco siempre hay mucho que hacer. Id a charlar con los pasajeros. Después podéis ir a hablar con el capitán si aún estáis deseosas de partir. Sí. Y ese tipo tiene un hablado de Torneco y su pueblo. Bueno, más bien un subcontinente. Tengo un amigo llamado Talun que al fin ha conseguido abrir una tienda en Endor. Viajo para felicitarle. Me han dicho que alguien intentó acabar con el Marqués de León. No sé quién sería, pero es algo serio, muy serio. Pues sí. Cuanto o partamos de Jable León, no habrá posibilidad de regresar. Así que hay que apresurarse de no dejarse asegurarse de no dejarse nada en el tintero, ¿entendido? Y bien, ¿están listas para zarpar? Más que listas. Entonces, de acuerdo, entonces, todos a cubierta. Leven anclas. Y nos vamos de Jable León. A siguiente destino, Endor. Ahorita que caigo no he visto puertos en Endor. Tierra a la vista, entrad en el puerto de Endor y echad el ancla. Y listo. Y así fue como Mina y Maya se vieron obligadas a abandonar el lugar que consideraban su hogar y a posponer su misión de venganza. ¿Cómo les ayudaré a la fuerza luminosa de la que habían oído hablar? Sus aventuras acaban de comenzar, un nuevo viaje lleno de descubrimientos en una tierra desconocida. Y fin del capítulo 4, Mina y Maya y el misterio de Mahalabala. Y a partir del siguiente capítulo, ya comienza la verdadera aventura. Tanto este como los anteriores capítulos no han sido más que capítulos introductorios.
Primero, bueno, el prólogo es como otro capítulo introductorio más, presentando al héroe elegido por la diosa que va a partir en su aventura por el mundo, para así derrotar al mal, para así derrotar al mal. En el primero fue un capítulo introductorio de Ragnar McRyan, un soldado de Burlandia. El segundo fue donde la Zarefna Alena, quien tras huir de casa para hacer un viaje de aventuras y fortalecerse, igual tuvo que abandonar su pueblo porque no había nadie. El de Torneco Talún empezó un comerciante que empezó siendo un empleado y después en Endor consiguió una tienda y después empezó a viajar. Un comerciante, un viajero comerciante, más bien. Y el de las hermanas Mahabala, las cuales buscan venganza de aquel que asesinó a su padre. Y hasta aquí llegamos. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!